Buenas tardes a todos ustedes, queridos compatriotas de Colombia y del Perú. Esta es una reunión que tiene despierta expectativas de ambos pueblos y que tiene resultados concretos. Pero antes quisiera agradecer al presidente Juan Manuel Santos la cordial hospitalidad, el tratamiento que nos han dado como si estuviéramos en nuestra casa. Y la verdad que esto es una muestra del avance de la madurez en las relaciones de dos pueblos hermanos. Y como lo ha dicho el presidente Santos, en la historia nunca hemos tenido unas relaciones tan óptimas como las tenemos, y este es el producto de la cooperación y la colaboración de ambos pueblos, de sus gobernantes, y todavía hay mucho camino por avanzar. Tenemos áreas en las cuales ambos pueblos tienen desafíos para avanzar. Prácticamente el presidente Santos ya ha hecho un resumen de todos los temas que se han abordado. Por lo tanto, yo trataré de tocar algunos temas, tal vez no con la misma profundidad como los ha tocado Juan Manuel, pero primero incidiría en el contexto internacional, que es un contexto de desaceleración de las economías a nivel mundial. Y en ese contexto, Colombia está trabajando, igual que el Perú, para mantener el dinamismo de nuestras economías y que estas economías sigan teniendo crecimiento económico y sigan reduciendo pobreza, sigan reduciendo desigualdad y siga habiendo un avance en las inversiones públicas y privadas que nos permita mejorar la infraestructura de nuestros pueblos, que nos permita mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, de nuestros habitantes, que nos permita llevar desarrollo a las zonas fronterizas y que nos permita seguir avanzando en todos los compromisos que hicimos con nuestro pueblo. Esa es la base, la esencia del contrato social. En segundo lugar, diría que lo perfecto, como lo había dicho en la reunión, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y quiero saludar el avance, por ejemplo, entre los ministros de Educación, los cuales en plena reunión, ante los requerimientos de ambos presidentes, han tomado acuerdos rápidos y han llegado a una solución que permite beneficiar con becas de pregrado a jóvenes que habitan los pueblos de la frontera de ambos países, que son más de 1.600 kilómetros, y que tenemos que llegar con educación, tenemos que llegar con salud, tenemos que llegar con comunicación, que tenemos que llegar con programas sociales. Por eso, esa es una característica que tienen estos encuentros ejecutivo-ejecutivo, que son realmente eficientes y que predomina lo bueno y no utopías, sino acá hay una dosis real de pragmatismo que nos permite traer cosas concretas. La creación de la zona de integración fronteriza es una cosa concreta y que involucra este fondo binacional que va a invertirse en el desarrollo de los pueblos fronterizos. Eso es algo concreto que nos permite hoy día traerles cosas concretas a las comunidades y a los pueblos fronterizos. El desarrollo de la frontera es fundamental. Y creo que en este sentido, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad en el marco de políticas de inclusión social son fundamentales. Y en este sentido, vuelvo a valga la redundancia, quiero felicitar el paso que viene dando Colombia con avanzar en un nuevo enfoque multidimensional de la pobreza, no solamente la pobreza desde el punto de vista monetario. Así que en ese trabajo estamos, Juan Manuel, para estandarizar y homologar nuestros referentes, nuestros instrumentos para realmente medir la pobreza y la pobreza extrema y poder tener instrumentos de desarrollo social más eficientes y que lleguen realmente a la gente que lo necesita. Juan Manuel también se ha referido al deporte y yo soy un amante del deporte, igual que él. Así que espero que en el futuro podamos ver también en el espacio de la Alianza del Pacífico encuentros deportivos, en fútbol, en diversas disciplinas y que podamos cooperar. Nosotros ya hemos cooperado con ellos, con nuestras viejas glorias, ahora esperamos la reciprocidad, más aún cuando se vienen las eliminatorias del Mundial de Fútbol. Entonces, pero yo quiero rescatar aquí valores, quiero rescatar aquí
buena voluntad, voluntad política, transparencia. Quiero rescatar la decisión de intercambiar experiencias. Hay cosas que Colombia está haciendo muy bien y que uno viene y se sorprende de lo bien que están funcionando las cosas. Y en mi país decimos, esas cosas hay que publicitarlas. No sé si lo estarán haciendo, pero hay muchas cosas que el gobierno colombiano está haciendo muy bien. Hay otras cosas que nosotros también estamos haciendo muy bien. Y ese intercambio de experiencias nos puede ayudar a fortalecer nuestra amistad, nuestra cooperación y encarar con más seguridad, más tranquilidad el futuro para nuestros países. Quiero también saludar el compromiso de Colombia con la paz. Creo que es fundamental esto. A veces los pueblos que gozamos de paz no lo valoramos. Es como el aire, lo respiramos, pero no lo valoramos hasta que nos falta. Y en ese sentido, el Perú ha vivido experiencias muy duras. Hasta la década de los 90, el Perú se debatía en el terrorismo insano, cochebombas, apagones, medio país declarado en estado de emergencia. Y además teníamos la hiperinflación galopante. Teníamos una situación que creó el fenómeno de la diáspora, en el cual 2 millones de peruanos se fueron del país buscando oportunidades en el viejo continente, en países que les abrieron los brazos, como Colombia. Y en 15 años hemos dado un giro de 360 grados. El pueblo peruano valora lo que es la paz, porque la perdimos durante décadas. Y esa es la experiencia nuestra. Nosotros podemos tener discusiones todavía de el rumbo, el camino que tenemos que avanzar, pero se van institucionalizando voluntades y políticas de Estado, ya no solamente de gobierno. La importancia de la paz en el Perú es vital, porque hemos aprendido, como decimos, a golpes, a nuestra propia experiencia, que no puede haber un desarrollo claro, una confianza clara, si no alcanzamos la paz. Por eso yo creo que Colombia está yendo por el camino correcto y en ese sentido tiene toda nuestra cooperación, nuestra solidaridad, nuestro cariño como hermanos, de que esto se consiga para el bienestar de todos los colombianos y colombianas. Referíamos cómo Medellín también ha dado un vuelco de la experiencia que vivió a lo que hoy día es Medellín, una ciudad maravillosa, una ciudad de paz, una ciudad de trabajo. Y eso es lo que hemos nosotros también avanzado en el Perú. Hemos transformado las zonas de altos niveles de violencia, de conflictividad, en zonas de paz. Hoy día el Perú es uno de los primeros exportadores de cacao, café, páprica, espárragos, etcétera, y en zonas donde antes no reinaba la paz. Miren todo lo que se puede ganar con la paz y todo lo que se puede ganar cuando fortalecemos los valores de la democracia. Fortalecemos esos valores que nos deben hermanar a todos. Por eso yo siento ese contagio de este mensaje, que es lo que hemos venido conversando con Juan Manuel. Y además, Colombia y Perú tienen un camino común, pertenecemos a una misma región, pertenecemos a un espacio de la Alianza del Pacífico, a la comunidad andina, y cada día nos esforzamos más para mostrar a la comunidad internacional lo potente que es la Alianza del Pacífico. Este gran instrumento que nos permite dinamizar, mejorar nuestro comercio intrarregional, integrarnos más en lo que es comunicaciones, lo que es bolsa de valores, lo que es educación, cooperación, lo que es tránsito libre de mercancías, productos que antes los exportadores tenían dificultades para ingresar. Hoy día nos damos cuenta que la principal barrera, más allá de las barreras sanitarias, fitosanitarias que se pueden crear o pararancelarias que se puedan crear, la principal barrera que puede haber de un producto es la calidad. Por eso es importante entender de que la capacitación, la innovación, la ciencia y tecnología es fundamental para ser competitivos en el mundo. Yo quiero terminar mis palabras
expresando mi agradecimiento a Colombia por este segundo encuentro binacional. Es algo inédito, este mecanismo de integración potencia las relaciones de amistad y fortalecimiento de todas las políticas que nos deben hermanar. Así que hoy día podemos señalar que hemos avanzado cosas concretas. Gran parte, más del 90% de los compromisos que acordamos en Iquitos se han ido cumpliendo. Hoy día nos ponemos nuevas retas, cómo comunicarnos en los pueblos de la Amazonía a través del Putumayo, que sea un río.